4.000 personas se encuentran en este momento luchando porque estos 4.000 metros cuadrados que conforman el humedal del kilómetro 9 vía Puerto Colombia sea oxigenado, sea salvaguardado como un derecho de interés público que tiene toda la comunidad. La comunidad de feligreses de la Fundación Hogar de Amor Padre Holman Londoño ha mostrado su inconformidad y rechazo, recogiendo firmas y haciéndolas llegar a las entidades del gobierno nacional encargadas de cuidar el medio ambiente, como son los humedales, reservas de agua que sirven de amortiguamiento decreciente, depósito de aguas, lluvias y criadero de especies como babillas, iguanas, patos y otras. Yo vivo por aquí desde el año 90, aproximadamente tengo más de 25 años de vivir por el sector. Y siempre desde que llegué por aquí ya esto era un humedal formado que se preservaba, donde habían especies nativas como babillas, paticos de agua, pato yuyo, habían pájaros. Igual habían especies de flora como mangles, ayenea, plantas propias de los humedales. Poco a poco los privados los han ido taponando, echando relleno, echando materiales y han ido acabando con la lámina de agua. Todavía, como podemos ver, queda algo del humedal. Todavía se ve, se puede observar al fondo. Hay paticos allá, vea, puede hacer una toma allá, hay un patico contra la enea. Especies nativas. Y los privados son los que están haciendo una afectación ambiental aquí dentro de este humedal, que hay que defender porque es patrimonio de todos. Gracias a la existencia de este humedal en el kilómetro 9 vía Puerto Colombia es que la carrera 51B, la vía al mar, no se inundan porque las aguas lluvias bajan y se alojan en ese humedal. No es cierto que la Fundación Hogar de Amor Padre Holman Londoño utiliza este cuerpo de aguas para vertedero de aguas servidas, aguas negras, botadero de basura. Bueno, yo estoy pasando por aquí, por este sector, hace unos 65 años. Desde la edad de 15 años yo pasaba por aquí en bicicleta para Puerto Colombia, por la carretera esta. Esta vía nueva no existía. Y este humedal que tenemos aquí a mis espaldas llegaba, es decir, era 10 veces lo que es ahora. Entonces, particulares lo convirtieron en basurero, quién sabe con qué fines. Y hasta ahora pues no queda sino lo poquito que se ve. Yo pienso pues de que eso es una destrucción del medio ambiente, de la flora, de todo pues los cultivos propios de los humedales y están acabando pues con nuestra fuente de todo. Quiero pues expresar mi protesta pues por esta situación. La Fundación Hogar de Amor en años anteriores solicitó a las dependencias encargadas del municipio de Puerto Colombia por favor la limpieza y cerramiento del humedal porque lo utilizaban para quema de basuras. Queremos salvaguardar el humedal por ser un bien de dominio público.